Gloria al Señor. Salude al que tiene a su lado, dígale qué bueno verte esta noche, hermano. Noche de adoración, noche de fiesta, noche de regocijo, noche de alabanza. Estamos felices porque el Señor nos tiene en este lugar. Abra su Biblia conmigo, ya que está usted de pie. En esta noche estaré compartiendo un poco de mi vida, lo que ocurrió en mi ser hace 29 años que el Señor Jesús me cambió. Yo había dentro de mi corazón muchas veces no querer hablar más de mi testimonio porque murió mi padre unos años atrás y lógicamente tuvimos unas etapas muy difíciles antes de yo convertirme. Luego yo me gané a mi padre para Cristo. Y me costaba muchas veces hablar de hechos que lastimaron no solo la vida de él, sino la mía, sino de otras personas. Pero bueno, rara veces comparto mi testimonio, pero he sentido en esta noche compartirles a ustedes cómo es que Dios cambia, cómo lo cambió a usted, cómo me cambió a mí y cómo sigue cambiando vidas. Cada segundo en todo el planeta Tierra, Dios sigue haciendo milagros, cambiando corazones. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 27, 28 y 29. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27, 28 y 29. ¿Lo tienen todos? Y estamos leyendo la palabra del Señor que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias, Señor, es tu palabra, ella es bendita por siempre y para siempre. Damos gloria, honor y honra, Señor, en esta noche. Cambia corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Antes de entrar en materia del testimonio, quisiera, hermanos, después de la conferencia que tuvimos en la mañana, ¿cuántos estuvieron en la conferencia? ¿Se gozaron? Se acercaron algunas personas queriendo alguna información mucho más de nuestros servicios profesionales. Yo quiero decirle que actualmente yo tengo mi licencia profesional registrada en Estados Unidos, en el estado de Texas, para ejercer, pero no estoy practicando mi profesión a tiempo completo porque viajo mucho. Fíjese que de hoy en ocho días estoy en un aniversario en Alabama, de ahí me voy para Francia, de ahí estoy en España. Entonces no me gustaría que usted me llamase o buscase nuestros servicios profesionales. Pero en cualquier necesidad de asesoría sobre problemas conyugales, familiares, con los hijos, en el hogar, la Iglesia Jesucristo es mi refugio, tiene personas competentes, dentro de ellas nuestra hermana Elba, su esposo, el pastor, y un equipo de personas que pueden asesorarle y pueden darle. Y en un futuro, si el Señor lo permite, que vengamos a hacer el retiro de parejas, y yo creo que en diciembre es que tengo una fecha, yo no tenemos ahorita definido una fecha con el pastor, pero bueno, está la idea y posiblemente tengamos talleres mucho más amplios en ese retiro de alguna necesidad. De yo hubiese querido atender a todas las personas que desearon una sugerencia, un consejo, pero la iglesia está equipada, está preparada y usted debe de tener confianza en la iglesia donde usted pertenece, donde usted se congrega, ya que el Señor le ha dado gracia y sabiduría a los siervos que dirigen esta obra, que es la obra del Señor. Amén. Amén. Y algo más, yo quisiera recalcar, en la mañana también, por ahí algunos hermanos pensaron que yo traté de establecer que
que usted se vaya con su familia y que no venga a la iglesia. No, primero lo que trato de enfatizar es que usted siempre debe tener cuidado con su familia, pero no olvidarse que su compromiso con Dios es único. Amén. Su compromiso con Dios no se puede alterar. Dice la palabra que a mí me conviene estar en la casa del Señor, ¿cuándo? Todos los días. Entonces, no podemos ser creyentes domingueros, o nada más cuando nos aprieta el zapato, o nada más cuando nos quitan el trabajo, o nada más cuando estamos enfermos. No, tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aclaro estos tópicos porque hay gente, yo sé, que dice: ah, el pastor dijo que nos podemos ir de vacaciones, que vengamos nada más cuando la iglesia cumple aniversario. No, no, usted tiene que estar en la casa de Dios. No hay un lugar donde Dios envíe bendición y vida eterna como en este lugar. Amén. Dele atención a su esposa, a sus hijos, hable con ellos, trate de darles esos espacios. La gente dice: es que yo no tengo tiempo. No, no, sí hay tiempo. El problema es que no manejamos en una forma adecuada nuestro tiempo. Así que no hay excusa para que usted no esté en la casa de Dios. Si usted está en la casa de Dios, Dios pelea la batalla por usted. ¿Estamos? Muy bien. Hermanos, esta noche, como dije hace un momento, me es un poco difícil recordar cosas que no quisiera, pero bueno, yo nací en un hogar que tenía la religión tradicional, la religión que nos heredaron los españoles en la conquista, que durante 500 años ha estado establecida dentro de la cultura latinoamericana. Mi padre y mi madre eran dos personas comunes, corrientes, con una familia, pero sin Dios en su corazón. La familia sin Cristo es una familia que, por más dinero que tenga y por más bienes que tenga, si no está Dios operando en los corazones de la familia, esa familia tiende tarde o temprano al fracaso. Y eso ocurrió con nuestra familia, con mis padres. Ellos se divorciaron. Papá era un empresario, un hombre muy próspero, hijo de hombre de negocio. Mi abuelo fue un comerciante muy reconocido. Y yo nací, por decirlo en estos términos, en una cuna de seda. Pero a los 6 años, mis padres se divorcian. Ellos hicieron un arreglo dentro de sus planes de separación. Y yo tuve que quedarme al lado de mi padre, sin el consentimiento mío, pues yo era un niño. Mi madre se marchó de mi lado y me dejó al lado de mi padre. Y se fue para no regresar más. Por lógico, esa es la etapa más sensible del ser humano, la niñez. Es cuando más se necesita el calor, la ternura de una madre. Padres hay muchos, madre solo es una. A ese tiempo mi madre se fue. Como lógico, yo le preguntaba a mi papá, de lo que yo me acuerdo, le preguntaba a mi papá: ¿qué se hizo mi mamá? Él siempre me contestaba con palabras crueles: su disgusto, su machismo, el hecho de que mi madre le hubiese abandonado, pues él usaba palabras impropias. Y muchas veces me gritaba: tu mamá se murió, tu mamá fue una cualquiera, tu mamá está muerta. Palabras que de alguna forma a él le provocaban cierta satisfacción a su ego de hombre abandonado, pero que no sabía la repercusión que habría de tener en los sentimientos de un niño que no sabía por qué sus padres ya no estaban juntos. Eso me marcó como un trauma desde niño. Yo creo que por eso yo estudié lo que soy hoy como médico, como profesional, para ayudar a la gente con problemas como los que yo viví en mi niñez.
Al destruirse nuestro hogar, papá buscó madres sustitutas o madrastas, una stepmother, como usted le quiera llamar. Crecí en esa infancia muy triste, muy solitario. Una infancia muy de mucho golpe, de mucho dolor. Pero eran más dolorosos que los golpes físicos, las palabras de mi padre. Yo inclusive, en varios momentos de mi vida, me iba al cementerio del pueblo de donde yo vengo. Y me iba a llorar en las tumbas de las personas muertas. Yo deseaba encontrar en una de esas tumbas el nombre de mi madre. Pues un niño tiene la inocencia del niño, la credibilidad que los adultos, los niños toman de los adultos. Es una cosa realmente impresionante, los niños, esa ternura que tienen, esa inocencia. Llegué a los 12 años de edad, llegué con mi mente con muchos conflictos. Pues mi padre era una persona inexpresiva, parca. Papá no era el hombre afectuoso. Papá no era el amigo. Papá era un hombre obsesionado únicamente con hacer dinero. Su única idea era hacer dinero. Comencé a caer en la práctica, en el uso de los enervantes. La década de los 60 fue una década que cambió mucho a la humanidad. Fue el tiempo de los hippies, el tiempo del pantalón campana, del pelo largo. Yo sé que muchos hay aquí todavía de la época de los virus. Yo sé que hay mucha gente de ese tiempo, del pelo largo. Y yo, pues, como siendo un adolescente, entré y comencé a usar marihuana y pastillas y drogas. Que en ese tiempo, pues en los pueblos de Latinoamérica no se notaba tanto el uso y abuso de estos algunos medicamentos que se vendían sin prescripción médica, farmacéuticos inescrupulosos. Un día que me dieron la evaluación de mis exámenes en el colegio donde yo estaba, mis estudios habían decaído, las notas escolares estaban muy bajas. Pues yo me salía de las clases, no asistía, por decirlo en esos términos, a la escuela, entraba y me salía al rato. Estaba cayendo en ese precipicio, en ese abismo sin fondo, que era la drogadicción. Pero yo usaba eso como una forma de huir de mi soledad, siendo un niño, un muchacho puberto. Me sentía muy solo. Un día fui al almacén de mi padre. Casi nunca nos veíamos. Yo llegaba, él salía. Éramos personas. Papá era un hombre muy místico, silencioso. Pero ese día llegué. Yo deseaba que ese día, yo no quería decirle a papá que estaba en droga porque me hubiese matado a golpe. Yo lo conocía, su reacción, su violencia. Yo quería irme de mi pueblo. Siendo un adolescente de 12 años, yo deseaba irme a una ciudad, a un internado, a estudiar. Yo sabía que donde iba, no iba a buen camino. Y llegué, él estaba en su escritorio, siempre estaba con los empleados, firmando documentos, facturas. Siempre un hombre muy, muy obsesionado con el asunto del negocio. Llegué por la parte trasera y lo abracé. Me recosté en su hombro y le dije, papá, yo quisiera que tú me cambiaras de colegio, yo tengo problemas. En ese instante, yo deseé que mi padre se voltease, me abrazara. Yo deseaba llorar. Él desde niño me impidió llorar, me decía que los hombres no lloraban. Que las lágrimas eran nada más para los cobardes y para las mujeres. Que las lágrimas siempre eran señal de debilidad. Que la gente que lloraba era débil. Pero yo quería llorar. Me sentía tan solo en ese momento. Sin embargo, mi padre, en vez de tomar una actitud paterna como es la lógica
de la paternidad, de abrazarme. Me retiró con violencia, con brusquedad de su lado y me dijo, no me quites mi tiempo, tú eres un sinvergüenza, tú eres un vago. Yo sé que andas metido en asunto de vicios y no llegas al colegio, yo ya lo sé todo. Lárgate, no me interesa, si no quieres estudiar, vete a vagar a la calle, pero no me quites mi tiempo. Un vago, un sinvergüenza, largo de aquí. Y yo le dije, papá, no, va, vete, no te quiero ver. Me fui caminando y todavía me paré en la puerta de su oficina y me le quedé viendo. Y me dijo, lárgate. Y yo magullé entre dientes para que él no me oyera. Pero dije, maldito, algún día me las vas a pagar. Algún día me voy a vengar de lo que me estás haciendo. Yo le aconsejo a usted como padre de familia. No importa que usted se gane miles de dólares diarios, no importa, el dinero va y viene y se termina rápido. Pero hay algo que no tiene precio y es el amor hacia sus hijos. Dele ternura a sus hijos. Dígale cuánto los ama. Yo a mis hijos, mi hija menor tiene 16 años, la abrazo, le digo, tú eres mi bebé, tú eres mi chiquita, y la mimo. Mi hijo mayor que está casado, es un hombre grande, llego y lo abrazo, le beso la cabeza, le digo, tú sabes cuánto te amo. A mi nuera le digo, mija, esta es tu casa, es tu hogar, somos tu familia, nunca te sientas sola. Y yo fui un hombre duro. Lo que pasa es que Dios nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Usted no me venga a decir a mí que es un buen cristiano y maltrata a su familia. Usted no me venga a decir a mí que usted ama a Dios y todavía es una persona que no le da amor a sus hijos. Usted no ha nacido de nuevo. Perdóneme que se lo diga frontalmente, pero si usted no le da amor a sus hijos y todavía sigue siendo el viejo macho, el que dice, yo soy bien hombre y soy macho, usted no es macho. Usted tiene una mala orientación sobre lo que es la definición de la masculinidad. La masculinidad se nutre, especialmente cuando uno tiene a Cristo, de amor y ternura, porque la esencia del amor está metida en el corazón, porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo, me fui al Zócalo, a la plaza, al parque, le decimos en Centroamérica, al centro de la ciudad, y me senté en un banco a llorar. Lloré, no me importó que la gente me viese llorar. Y comencé a decir, mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mamá? ¿Por qué me abandonaste? Usted no sabe lo que es vivir sin ese amor, sin el amor materno. No hay palabras, solo personas que quizás han vivido esa falta de amor me van a entender de lo que yo estoy hablando. Por eso, hijo, tú que tienes a tus padres, ámalos. Con todos sus defectos, son tus padres y están dándote a ti un lugar para que tú existas. El amor tiene que ser recíproco. Tiene que ser un dar, un recibir. Se acercó el que nos vendía marihuana. Siempre va a haber a la vuelta de la esquina cualquiera que le ofrezca droga a sus hijos. Y cuando me vio ahí sentado, dijo, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le dije, no me quiero hablar con nadie. Y dijo, no, si la banca es pública, yo me siento donde quiera. Dijo, déjate de cosas, mira, date un toque, mano. Esto te va a alivianar, tú sabes que esto aliviana. Y hoy es gratis, para los amigos es gratis.
Si usted no le da atención, un hijo del diablo va a estar esperando a sus hijos en la puerta o en la esquina de su calle, esperando para destruirlo. Después no venga llorando a la iglesia, es que mis hijos. No, dele amor a sus hijos. Dele palabras de amor, de estímulo a sus hijos. No le diga a su hijo que es un bruto, que es ignorante, no. Dígale, tú eres una persona inteligente, eres más inteligente que cualquier vicio. Y eso hará que el niño, que el joven se motive, que sienta él que vale mucho. Pero si usted le dice que es un bruto, que es un ignorante, que es un torpe, el autoestima de ese muchacho, de ese niño, se va a destruir y va a llegar el momento, pues dice, si no sirvo para nada, pues por lo menos para drogadicto sirvo. Fui problemático. Hice un grupo ahí, que todavía lo recuerdan en mi pueblo. Yo nací en un lugar en Guatemala llamado Zacapa y me crié en un lugar llamado Chiquimula. Y organizamos un grupo que se llamó ABC, Asociación de Vagos Chiquimultecos. La única idea era crear, no dormíamos, nos manteníamos en las calles hasta las altas horas de la noche. Éramos, en México le dicen fresa. Era de esos niños fresa. Y lógicamente ser hijo de una gente rica y con los riquitos de los hijos de los ricos, pues fumando y corriendo, motocicletas, que era lo que más usábamos. Por último, ya no me soportaron, ya no había colegio que me quisiera recibir. Terminé estudiando en el Liceo La Salle por amistades que mi padre tenía. Papá era un proveedor, tenía un almacén muy grande, una empresa muy grande y daba proveía de todo a negocios, colegios, etcétera. Y me aceptaron con muchas limitaciones. Y mi papá me dijo, es la última, ya ningún colegio te quiere recibir. Y me porté bien, quizás uno o dos meses. Pero en ese colegio llamado La Salle, que es un colegio que está en toda Latinoamérica y muchas partes del mundo, es de formación católica, es un colegio sumamente caro. Ahí nos enseñaban los viernes en las tardes doctrina o catecismo, como le llaman los católicos. Y era parte de una de las materias, nadie podía graduarse si no iba a recibir la información religiosa del catecismo. Pero yo no estaba interesado en Dios, fíjese qué tremendo. Yo traía en mi corazón la indisponibilidad de mis sentimientos hacia la fe. Quizás tenía el rencor que anidaba en mi alma con mi padre, con la vida, que me hacía que Dios era una cuestión que no tenía razón o merecía atenderse. Y un día, de los muchos que nos tocaba las clases, un amigo que murió, también él se hizo guerrillero, también juntamente conmigo, él se llamó Saúl Oliva, murió en combate. Me dijo, vamos a tomar agua. Y el sacerdote que nos daba la doctrina, esa clase, nos conocía, éramos los sinvergüenzas del grupo. Pérez y Oliva, no sale, ya solo vamos a ir al baño a tomar agua. Y nos fuimos, sí fuimos al baño, allá prendimos un cigarrito, nos lo estábamos echando. Veníamos a meternos a la clase cuando pasamos por la bodega. Y miramos la bodega del colegio y habían botellas de vino de consagración del cura. Y me dice Oliva, mira Pérez, eso es vino. Ah, pero eso no emborracha, entrémosle pues. ¿A dónde va Vicente? Pues a dónde va toda la gente. Eso es la influencia de las otras personas sobre sus hijos. Y abrimos la primera botella, batallamos con el corcho, pero la agarramos y sí, no, tenía 12 grados de alcohol. Pero la tomamos y dijo, no, pero necesitamos botanas, bocas, le decimos a la botana en Guatemala, no hay bocas. Y vimos unas cajitas blancas y las destapamos, eran hostias, mira hostias, ¿a qué sea con esto? Y comenzamos a botanearnos las hostias. En ese jueguito estábamos, cuando llega uno de los conserjes y se fue corriendo a avisar. Inmediatamente llegó el sacerdote y varios profesores y el director del colegio.
Y nos llevaron con brusquedad hasta la oficina. Y el cura nos maldijo. Digo, nos dijo, yo los maldigo, engendro de los infiernos. Os excomulgo de toda relación con vuestra madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero como nosotros no teníamos, ese muchacho también venía de un hogar divorciado, entonces no teníamos fe, no creíamos en nada de estas cosas. Llamaron a mi padre. Cuando llegó mi padre a firmar mi expulsión, yo le miraba, su rostro estaba demudado, se le notaba la ira. Me agarró con su chofer, móntate, vámonos para la casa. Llegamos a la casa, me dijo, quítese la ropa. Me quité la camisa, el pantalón, me quedé con la ropa interior y agarró un alambre enrollado de luz eléctrica, lo arrancó y comenzó a pegar. Me decía, maldito, ¿por qué no te mueres? Solo dolores de cabeza me das. Pero de cada golpe que él me daba, que yo sentía que laceraba mi espalda, mis brazos, yo me cubría la cara. Yo me volteaba y lo miraba con odio, le decía, ¡no me dolió! Y él me decía, ¡sinvergüenza, no desafía a su padre! Y volvía y me daba, y yo volvía, ¡no me dolió! Hasta que llegó un anciano que trabajó toda la familia, todo el tiempo con la familia de mi padre, conoció a mi padre jovencito. Él se llamó Marcelino, ese anciano, corrió y se metió, le dijo, Pedro, no mates a tu hijo, este muchacho es así porque no tiene madre. Razona que este niño, este joven no tiene amor. Se metió en medio de los dos. Y yo me fui a mi cuarto, luego me fui al patio de la casa. Y bajo de un árbol comencé a llorar, un llanto con rabia, con odio. Me mandaron a estudiar a la capital de Guatemala, ya no había lugar para mí, yo era un problema para mi padre. Él tuvo muchas mujeres, cambiaba constantemente, tenía un carácter mi padre muy fuerte, una persona muy... No lo aguantaban sus mujeres, era una persona muy dura, no era un hombre que golpeaba, pero era un hombre hiriente con su actitud, con la prepotencia que tiene la gente que tiene dinero. Él actuaba muy, muy hiriente con las personas. Allá en la capital de mi país, comencé a estudiar en un colegio que se llama, porque todavía existe, Ciencia y Arte. Y ahí, pues como todo muchacho de pueblo, pueblerino, la ciudad grande, yo iba y viajaba de mi pueblo todos los fines de semana, los lunes ya estaba en el colegio. Yo quería cambiar, yo sabía que mi actitud me estaba llevando a situaciones muy difíciles. Los enfrentamientos con mi padre eran mucho más fuertes, pero estando en el colegio conocí un maestro. Nosotros no sabíamos, pero él era líder de una red guerrillera en Guatemala, como en Latinoamérica, como en México. Fue en tiempo de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, allá en Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Ese mismo tiempo, simultáneamente, se dieron esos fenómenos inspirados en la Revolución Cubana, que derrotó a Fulgencio Batista e implantó el régimen de Castro. Aquel hombre se interesó por mí, desde niño tuve la facilidad de la oratoria, de la expresión. Eso lo traemos mucho de nuestra familia, es innato, hay muchos escritores en nuestra familia y políticos en mi país. Me involucré en el movimiento guerrillero. Me involucré como se involucran los jóvenes en pandillas, como se involucran en el vicio, porque... como no hay madurez, no hay una experiencia, los jóvenes se agrupan y tratan de sacar de los mismos golpes de su vida la experiencia. Así me metí a la guerrilla. Ingresé al movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, que era uno de los grupos más grandes y más fuertes que existió en mi país. Los que son de Guatemala saben de qué estoy hablando. Me hice guerrillero. Yo estaba emocionado. Porque cuando fui a recibir el adiestramiento militar a las montañas del norte de mi país, yo siempre usé armas. Yo a los 14 años baleé a la primera persona
estando en mi pueblo todavía no estaba metido en la guerrilla, y en una vez en una cafetería ya tomado con unas cuantas cervezas me discutí con una persona, y papá siempre tuvo armas, papá cuando me miraba con la pistola desde joven me decía, si cuando la vas a sacar no la enseñes, tira, que tu padre responde, usted eche plomo que su padre responde. Yo vengo de un pueblo, los que son de Guatemala saben de qué región vengo, ahí somos gente que fuimos reconocidos por ser, dicen en Guatemala, malacates, gente bien, 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 bien dura. Es famosísima esa región en mi país, parecido a Guerrero, a Michoacán, o a Michigan, ahí en México, gente brava. Fíjese que, entonces siempre tuve armas, pero cuando me recibí el adiestramiento militar, me gustó. Comencé a usar armas de grueso calibre, FAL, Thompson, Galil, M1, toda clase de armamento que en ese entonces había en la guerra. Pero lo que más me fascinó fue cuando tuve el primer enfrentamiento armado. Preparamos una emboscada toda coordinada por los comandantes y nos mandaron a pasar la prueba de fuego. Era disparar contra un convoy del ejército y preparamos una emboscada. La idea no era, no dejar a nadie vivo. Ese día murieron más de 80 militares y varios de nuestros compañeros también murieron. Pero a mí me gustó. A primera instancia sentía un temor, sentía una sensación de mucho nerviosismo, pero mientras estaba dando el combate y comencé a ver la sangre, sentí como una satisfacción de lo que estaba haciendo. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Y de ahí para adelante, comencé a participar en la mayoría de enfrentamientos. Me salí de la casa de huéspedes donde yo estaba, donde me habían mandado de parte de mi padre. Me fui a vivir a un lugar donde era una célula guerrillera. Me gradué, entré a la universidad. Perdí contacto con mi padre, casi nunca nos veíamos, hasta que mi padre supo dónde y qué es lo que yo hacía. Pero en una ocasión íbamos a secuestrar a un hacendado, a un ranchero, a un hombre de mucho dinero, para conseguir por su rescate dinero para seguir financiando la guerra. Serían 2, 3 de la mañana, llevábamos 3 carros robados, íbamos bien armados. Yo cargaba una ametralladora, una mini Uzi, una israelita metida bajo el jacket, bajo la chamarra, una Browning 45, 4 cargadores, 2 granadas en la cintura. Y pasamos cerca de mi pueblo y yo le dije a mis compañeros, yo voy a entrar, tengo algunas cosas que hacer todavía y llevarme algo de mis pertenencias. Me salté la verja de mi casa, caí y me metí directo a donde yo estaba, a mi cuarto. Cuando yo entré, saqué lo que tenía, prendí una luz, eché unos maletines, un poco de ropa. Dije, yo nunca vuelvo a esta casa. Cuando yo voy saliendo, se prenden las luces y estaban unos trabajadores de mi padre con escopetas 12 recortadas. Pensaron que algún ladrón se había metido. Y mi papá estaba parado en la puerta de su cuarto, de su dormitorio, con una 38 en la mano, Smith & Wesson, que era el arma favorita de él. Cuando salgo me dice, oye, sinvergüenza, ¿qué es de tu vida? Sé que andas metido con los comunistas, ¿qué sabes de política? Tú no sabes nada de la vida. Deje ese maletín, ya no te vas, te quedas aquí. Eso que tengas tamaño y cuerpo de hombre no me importa, yo soy tu padre y te voy a moler a golpes. Los trabajadores se retiraron y ya nos quedamos él y yo frente a frente. Yo puse el maletín en el suelo y le dije, cobarde, este es el momento que yo había esperado, pégame, si eres hombre, pégame. Tú siempre me pateaste. Tú siempre me humillaste, hiciste conmigo lo que te dio la gana. Hoy, pégame, hombre, pégame, si eres hombre, pégame, pégame. Cuando era niño no me podía defender, hoy te desafío. Me desabroché la jacket
Él me vio la ametralladora cruzada y la pistola escuadra en la cintura. Le dije, tienes un revólver, dispara. Te doy el chance que dispares primero, cobarde. ¿Por qué no tiras? Le dije, te doy chance a que tires. Si eres bueno con las armas, tira. Y mi padre comenzó a temblar y comenzó a llorar. Mi padre sollozaba, agachó su cabeza. Yo le dije, cobarde, ¿no que los hombres no lloran? En esos gritos habían, cuando volvió a salir aquel anciano que me había defendido de la paliza que me daba mi padre hacía 3-4 años atrás, salió y se metió en medio, dijo, a tu padre lo vas a respetar y si no lo respeta a mí me respeta, lárgate, no causes problemas. Le dije, Marcelino, por ti no mato a este cobarde, por ti no lo mato, pero lo odio, pero un día, me fui con todo ese odio. Eso es lo que mi padre había sembrado. Mi padre fue hospitalizado, casi se muere, se puso grave. Con los años me dio mucho dolor haber enfrentado a mi padre de esa forma. Pero eso era lo que él sembró, eso era lo que él había puesto en mi corazón. Yo recuerdo, en mi país la guerra arreció, corría el año 69, 70, la guerra se hizo muy terrible, había un gobierno sin moral, sin carácter, y el país estaba convulsionado. Una de las cosas que más me gustó a mí del comunismo es que no creía en Dios. Para mí estas cosas de Dios era un cuento de gente ignorante. Yo en la montaña, me da pesar decirlo y muchas veces tristeza, pero yo quemé muchas iglesias evangélicas. Sacamos a punta de ametrallador a los pastores, para afuera, ustedes le sirven a los gringos con ese libro. Ese libro lo inventó la Central de Inteligencia Americana, la CIA, para que la gente no se liberte del yugo del imperialismo, de los terratenientes, de los oligarcas. Así, o se unen a pelear por la causa guerrillera, o se mueren, o se largan. Y la gente comenzó a salir de las montañas, los campesinos, pastores con sus familias. La idea era tan solamente, para mí Dios era una falacia. Yo tuve compañeros que en el día usaban una sotana y en la noche tenían una ametralladora también disparando contra el ejército. Entonces la idea de Dios era una idea obsoleta, era una idea sin sentido. Porque la religión, no quisiera generalizar que todos los ministros del culto religioso romano sean gente mezclada con política o con guerrillas o con movimientos de insurgencia. No quisiera ser un extremista al decir estas cosas, pero la iglesia tradicional históricamente ha ido acompañada de los movimientos políticos que el mundo ha vivido. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional es un sistema político económico de gobierno sobre la faz de la tierra. La diferencia del evangelio de Cristo es que el reino de Dios no es un reino de este mundo, está más allá del sol, estamos más allá. Por eso tenemos un compromiso de predicar esta bendita y hermosa palabra. Alabado sea el Dios de la gloria. Dele fuerte el aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Yo recuerdo que en una ocasión, serían las 4 de la tarde, nosotros íbamos detrás de una patrulla de la Guardia de Hacienda. Usualmente estos grupos policíacos nunca peleaban, entregaban su equipo, su armamento, eran policía civil, por lo tanto no querían morirse realmente, nunca combatían contra nosotros.
Y nosotros estábamos más armamento porque teníamos muchos reclutas sin armas. Llegamos a una planicie. Yo era comandante de grupo. Y divisamos a la distancia un círculo de personas sentadas y en el centro alguien que les hablaba. Yo le ordené a los francotiradores que se dispersaran y nos fuimos arrastrando entre el monte. Pensamos que era un señuelo, una trampa de los militares. Entonces, lógicamente, en la guerra de guerrillas, el que es más hábil es el que gana la batalla siempre. Pero cuando logramos divisar bien, no eran gente militar ni con armas, eran campesinos que venían con su asadón, con sus machetes de sus tareas agrícolas y rumbo a sus pueblecitos o sus ranchos o aldeas, como se llama en Guatemala. Cuando yo me le adelanté al grupo, y había un muchacho, chaparro, rubio, güero, que les hablaba con el libro negro en las manos. Cuando yo me acerqué, le dije, ¿qué haces aquí? Ustedes tienen prohibido subir a la montaña y estar engañando a la gente con ese libro. Eso de Dios es un cuento. Eso de Dios es inventado por los gringos, por el imperialismo yanqui. Son ellos los que le lavan el cerebro. Dios no existe. ¿Dónde está Dios? Tráelo. Quiero decirles, tráelo y le decirles todo lo que lo odio, si es que existe. Le dije, te voy a dar un chance. Te voy a dejar que te vayas. Si te encuentro en la montaña nuevamente engañando a la gente ignorante, yo mismo te voy a matar. Lárgate. Yo esperaba que aquel muchacho saliese corriendo. Era lo lógico. Si te están perdonando la vida, lo que más quieres es salir corriendo. Sin embargo, él se paró enfrente de mí y me dijo, ¿me permite decir una palabra? Yo pensé que él se iba a disculpar, a pedir, pues decir, yo perdone, yo no sabía que era prohibido hablar de esto aquí, pero me dijo, Dios existe. Y aún ustedes sigan quemando las iglesias y maten a los que predicamos, Dios seguirá existiendo. Esa es la clase de cristianos que necesita la iglesia hoy día. No cristianos que por cualquier catarro abandonan el reino de Dios. No cristianos que en México y en Guatemala eran buenos cristianos, pero aquí los dólares los han desviado de la fe. Un pedazo de carro no los deja venir a la iglesia, porque en vez de estar adorando a Dios en el templo, lo que es dándole brío a un pedazo de lata que se les va a oxidar y se les va a acabar cualquier día. Limpia tu alma, busca la presencia del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo le dije, te voy a volar los sesos. Saqué la pistola, ladrón, y le puse el tiro en recámara. Le dije, te voy a volar los sesos. Y mi subcomandante me dijo, compa, vuele los sesos, este atrevido, que aprenda a respetar. Pero cuando yo le voy a agarrar el cuello de la camisa y darle con la cacha de la escuadra en la cara y rematarlo en el suelo, yo sentí algo, una electricidad que me corrió por toda la espina dorsal y mis canillas las sentí adormecidas, como que me estaba cayendo. En vez de agarrarlo, lo esquivé. Me sentí mareado, como cuando tiene problemas de una insuficiencia uno cardíaca o cualquier problema, que yo sentí que me estaba desplomando y me estaba pálido. Y me dice mi compañero, compa, mátelo, ¿qué le pasa? Le digo, no, déjalo, pobrecito, me da lástima. Pero yo llevaba un miedo terrible. Yo sentí que me iba a caer. Yo creí que los aleluyas eran brujos. Fíjese qué bruto era yo para entender esa cosa. Y le dije, vámonos, vámonos, déjalo, vámonos.
Yo llevaba un pánico terrible. Lo que la Biblia dice y certifica es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El evangelio no es un cuento de viejas de velada de velorio que cuenta cualquier mentira para no dormirse. El evangelio es el poder del Dios vivo. Alabado sea el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Alabado sea el Príncipe de paz. Aleluya. En Guatemala hubo una traición. Había un coronel que luego se hizo presidente del país, se llamó Carlos Manuel Arana Osorio. Él logró conquistar a cierto grupo de liderazgo guerrillero y fuimos traicionados. La traición ocasionó que cientos de mis compañeros murieran. Yo salí huyendo hacia Honduras, regresé a Guatemala a seguir combatiendo, fui capturado por el ejército. No me fusilaron, porque hoy yo siempre creo, desde el día que Jesús llegó a mi corazón, que Dios tiene a las personas un destino, siempre y cuando las personas acepten ese destino eterno que Dios les ofrece. Porque yo fui uno de los líderes que más buscaba el ejército. Recuerdo que salí para México al exilio. Allá me junté con el Septiembre Negro, con toda esa gente de que estaba montada en grupos allá en México, que se habían organizado en células. Me preparaba para irme a La Habana, Cuba. Mi anhelo era darle un beso en las barbas a Fidel. Imagínense. Hoy el pobre Fidel tiene una demencia senil terrible. Habla pura bobería. Nuestros líderes, nuestros ídolos se caen. El único que no cae se llama Jesucristo. Él no ha cambiado. Él es el eterno. Siéntete feliz de servirle a un Dios vivo. Dile al que está a tu lado, siéntete feliz de que le sirves a un Dios vivo. Mi tío, que era uno de los líderes en exilio, él se llama o se llamó, no sé si estará vivo, Terencio Guillén Corleto, me dijo: tienes que regresar a la lucha armada. La guerra no ha terminado. Y tu deber con la patria está sobre todo. Regresa a Guatemala y sigue peleando. Y las órdenes se cumplen, no se discuten. Regresé a querer reorganizar movimientos células para seguir combatiendo. El gobierno y el ejército había dado un fuerte golpe a todos los grupos, desarticuló mucho de nuestros campamentos grandes de la montaña. Comencé a operar en la guerrilla urbana, pero un día que iba a buscar un cargamento de armas que nos venía de Cuba, canalizado por México, luego por Belice, llegaba allá a mi país. Me paro en una esquina de la avenida Petapa y 19 calle, los que son de Guatemala lógicamente saben de qué estoy hablando, y estoy viendo el mapa que llevo en clave hacia donde está el cargamento que había llegado de armas, cuando volteo al extremo izquierdo. Hay una muchacha con un canastito, no sé qué tenga, huevos, pan, algo tiene, y se me queda viendo. Supongo vendría de alguna tienda. Yo la volteo nuevamente a mirar de pies a cabeza y ella, pero está como petrificada, viéndome así fijamente. Y nosotros 2 semanas atrás habíamos asaltado una empresa en una famosa calle, el Boulevard Aguilar Batres de la zona 12, ahí en Guatemala. Nos habíamos llevado toda la plata a plena luz del día. Entonces yo dije: esta me reconoció, me vio. Entonces yo comencé a caminar
ella se fue detrás de mí, me alcanza a tocar el hombro y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo me volteé hacia ella con una 380 en la cintura y le digo, ¿qué quieres? Me dijo, perdona que te detenga, pero es que estamos buscando un muchacho, no sabemos si está vivo o está muerto. Mi padre nos dio una fotografía, él vive en México, él se hizo guerrillero. Mi mamá llora por él. Mi papá se arrepiente de haber maltratado a mi hermano se llama Eduardo. Y cuando yo vi te vi a ti, recordé la foto que tenemos en la sala de la casa, yo comencé a sentir una sensación. El guerrero se le cauteriza la conciencia. En la guerra el fin justifica los medios, la teoría de Maquiavelo. Ahí hay que matar para vivir. Si no matas, te matan. Ahí hay que matar para vivir. Llega un momento que ya uno pierde sensibilidad. Pero al estar viendo a esa muchacha de pies a cabeza, yo comencé a sentir una emoción. Y yo le dije, yo me llamo Eduardo, mi padre también es dueño de la Oriental. Aquella muchacha no esperó, se tiró sobre mí. Me abrazó, pero con un histerismo, con un nerviosismo. Me decía, Eduardo, yo soy tu hermana Elba, tu hermana mayor, hermanito. Y comenzó a llorar, nos separaron cuando éramos niños. Y ahora nos reencontrábamos. Ella estaba llorando, pero con histerismo. Y yo la quité con delicadeza de los hombros. Yo le dije, bueno, si tú crees que yo soy tu hermano, olvídate de mí, por favor. Si te descubre el ejército o el servicio de inteligencia militar conmigo ahora mismo, aquí te matan, pero yo no me voy a dejar matar fácilmente. Pero ella no me soltaba, me volví a agarrar y me dijo, en esa casa de esquina vive mi madre, que es tu madre. Y yo le dije, mamá, yo no tengo madre. Esa señora murió hace muchos años. Esa señora hace años que murió. Y ella me dijo, no, Eduardo, mi papá está arrepentido, te dañó. Él ha hablado con mi mamá, nos ha buscado a nosotros, nos ha ayudado. Yo le dije, pero yo no tengo madre. Su insistencia me llevó hacia la casa de gradas. Ella subió corriendo. A los instantes salió una señora con la cabeza envuelta con un paño y una copa de licor. Nos miramos a los ojos frente a frente. Ahí estaba la mujer por la que yo tanto lloré cuando era niño. A la mujer que cuando me enfermaba, a la mujer que decía que me arrullara cuando era un niño, la tenía parado enfrente de mí. Ella corrió para querer besarme y abrazarme. Yo le dije, no me toque. Yo la odio, señora. No me diga que soy su hijo. Ni los perros abandonan sus crías. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó al lado de un hombre tan malo como mi padre? ¿Por qué nunca me buscó? Usted sabe todo lo que yo he hecho. Usted sabe las cosas que yo he hecho estos años de mi vida. Y ella con histerismo lloraba, hijito, perdona, no soy su hijo, señora. No me llame hijo. Sin embargo, la gente comenzó a rodearnos. Usted sabe que la gente en Latinoamérica es bien boca abierta. Aquí usted le pueden estar dando un palo a los negros asaltando, la gente pasa de largo. Allá no, allá la gente es boca abierta siempre. Vaya al Zócalo de la Ciudad de México, y ahí están los danzantes y son... Otro está con una culebra supuestamente ahí atrayendo a la gente, y la gente como no tiene oficios. Nos combinaron a entrar a la casa de ella, entré. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que cuando entro a la casa de ella, la tiene tapizadas de imágenes, de toda clase de imágenes de la iglesia tradicional,
Son tantas las imágenes, San Serapio, San Caralampio, San Cudo, San Cocho, tanta cosa que la gente se inventa. Hoy a cualquier cosa le ponen San. Me senté, me tomé unos tragos. Había unas prostitutas fumando marihuana, fumé con ellas. Luego me fui. Todavía hice unas cuantas cosas en Guatemala, pero ya el servicio de inteligencia me perseguía, me llevaba. El gobierno le había puesto precio a mi cabeza. Y regreso a México. Yo por eso siento tanto amor por México. Yo amo tanto. Porque ese país me recibió cuando yo andaba hecho una basura. Y los mexicanos tienen un corazón tan noble. Y cuando ese corazón se entrega a Cristo, ¿sabe que el mexicano se entrega con todo y guaraches al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. No hay gente, se lo digo, yo soy guatemalteco, pero no hay gente con más firmes convicciones cristianas que los mexicanos. Quizás porque tanta idolatría, tanto paganismo, tanto embrutecimiento religioso, y cuando vienen a la verdad y cuando vienen a la luz, se entregan al Señor Jesús con todo lo que tienen. Y yo sé que México es de Cristo. México no es de una patrona, no es México de una señora. México es de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo me gané al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es el alcalde de México y el futuro presidente de los mexicanos, para Cristo, le dije: Señor Obrador, México no necesita demagogia, no necesita más promesas políticos, necesita hombres cambiados con un corazón por la sangre de Cristo. Aquí está la foto cuando me lo gané para Cristo, mire, ahí lo tengo. Cuando él recibió al Señor Jesús en nuestro ministerio y nos ha apoyado mucho en estos últimos años que estamos en México. Yo recuerdo, mis amados hermanos, llegué y como los comunistas, y el comunismo en sí fue una traición, algo diabólico, hoy lo entiendo de esta forma que conozco la Biblia. Me dijeron: fallaste, no sirves para nada, tu misión no llegó a lo que llegabas, y me dijeron barbaridades. Pero fueron los políticos, los ideólogos, los que nunca estuvieron en la montaña con nosotros peleando, los que nunca dispararon una bala, los que al oír un cohete se asustaban, los miserables que mientras que nosotros dábamos nuestra vida peleando en enfrentamiento de una semana, de dos semanas, sin agua, sin comida, a punto de desfallecer, mientras ellos dormían en hoteles de 5 estrellas en Francia y en los países socialistas del mundo. Esos miserables políticos demagogos. Por eso yo bendigo a Dios. Porque el único que no me ha traicionado, el único, aunque yo he sido infiel, aunque yo le he fallado, aunque yo he pecado contra su santidad, se ha mantenido fiel. Porque la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es el Rey de todos los reyes. Él es el único que no traiciona al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Comencé a vagar por las calles del Distrito Federal. Vivía allá en la Candelaria de los Patos, por la Merced. Por eso yo hablo bien como los chilangos. Cuando estoy en el DF parezco chilango, me voy al Tepis a comprar. Y los hermanos pastores dicen: oye, hermano, ¿por qué hablas así? Le digo: yo viví entre los chilangos y el que anda con la miel algo se le pega. Sí, cuando yo voy al Tepito ahí en México, siempre me gusta meterme ahí a la Merced. Y me voy a abrir la boca por ahí. Cuando estoy en el DF, me gusta
pasar por esos lugares donde viví. Comencé a vender marihuana. Ahí a las prostitutas de la Merced le dábamos protección. Comencé a hundirme en el vicio. Todo me había fallado en la vida. Distribuía marihuana. Un día llegó uno de los proveedores de marihuana que llegaba del estado de Chihuahua, de la sierra, y me dijo: oye, me dicen que tú fuiste guerrillero en Centroamérica, pero dice, tú no pareces de Centroamérica, pareces mexicano. Le digo, seguro, si no me agarra la judicial, me pegan una calentada y me tiran para mi país y allá me matan. Yo tenía papeles falsos mexicanos, todo, todo, porque allá cualquier cosa se compra. Por eso cuando yo voy a la frontera y le doy una recomendación, cuando voy para México me compro ahí en la tienda de 99 centavos una cantidad de esos destapadores de refrescos. Destapadores de refrescos. Y cuando me dicen los policías, déjate para los refrescos, pues le saco uno. Un destapador de refrescos. Para destapar a los jarritos esos. Sí, hágalo, yo lo hago. Oye, déjate para los refrescos y ahí tengo mi bolsita. Y le saco ahí su destapa refrescos. Un día Cantinflas estaba atendiendo a una señora parturienta allá en una de sus películas y lo muerde el niño. Dice, ay, dice Cantinflas, este va a ser policía. Aleluya. Pero qué lindo es México. México es para Cristo. ¿Cuánto lo creen conmigo? Alabado sea el Señor. Allá en Chihuahua me fui a cuidar. Fui parte de los guaruras de un campesino que sembraba marihuana en la sierra. Imagínense. Me pusieron. Cuidábamos que todo el campesinado que cultivaba, colectábamos ya en paca la marihuana, la almacenábamos y cuidábamos al hombre. Y yo me ponía loco todos los días, mañana, tarde, noche, de madrugada, todo el día pasaba bien loco. Fuma y fuma. Qué triste es la ansiedad que hay en el alma. Bajaba a Parral, muchas veces bajé. Cambiaba marihuana, me metía, me hice amante de una cantinera. Mi vida se había puesto en una condición. Llegó el momento que no pude más. Me cayó hepatitis C. Me puse amarillo, amarillo. Y el que me llevó un día me fue a buscar. Yo estaba en una pensión. Y me dijo, sabes, compa, mejor lárgate, te van a mandar a matar. Aquí están estos kilos, llévatelos, que esta plata desaparece. Tú has sido un buen camarada y no me gustaría que te mataran. Yo sé que te van a mandar a matar. Y así salí para el DF. Llegué al Distrito Federal muy enfermo, con fiebres, convulsionaba. Me fui a Puebla, a 120 kilómetros del Distrito Federal. Y allá renté una pensión de mala muerte y comencé a vender marihuana, salí a las calles. Pero por último ya no pude más. Ya mis fuerzas no estaban, ya no daba para más. Mi sistema, la patología de la hepatitis C es mortal. El individuo, yo no sé, realmente yo siempre he creído, yo soy un milagro de la misericordia del Señor. Llegó un momento que el encargado de la pensión me sacó. Dijo, ya debes varios días y te puedes morir aquí, mano. Mejor lárgate. Ya no pagues lo que debes, pero vete de aquí. No te queremos ver aquí. Como pude, salí. Me quise poner mis zapatos. Los pies los tenía sumamente hinchados. En una bolsa plástica eché los pedazos de ropa que me quedaban y comencé a caminar descalzo en la ciudad de Puebla. Y comencé a hacer lo que nunca creí que iba a hacer. Pedir limosna. Pasaba la gente y le decía, regálame algo, por favor. Algunos me mandaban a trabajar, otros me insultaban. Otros quizás me tiraban unas monedas. Me iba al mercado de Puebla, a los muchos mercados que tiene la ciudad de Puebla.
Me paraba cerca de los comedores y después que la gente comía, yo miraba que quedaba algo, me acercaba y le decía, ¿no me regalarás un taquito de eso que sobró? Y mucha gente de las vendedoras del mercado, de las fonditas, empaquetaban un taco, sí, pero cómetelo afuera porque tienes mal olor, cómetelo afuera. Porque te di unas llagas que me supuraba materia pus de la convulsión. Dormí en los atrios de las iglesias de Puebla. Pero nunca se me olvidará el diciembre del año 72. Yo voy mucho a predicar a Puebla. Y voy y siempre le digo al diablo, mira, aquí anduve como un esclavo, hoy vengo como un príncipe. Bendito sea el nombre del Señor. Ese día era 24 de diciembre y usted sabe en México cómo se celebra en Latinoamérica las fiestas navideñas, luces y la gente, cohetes y la gente anda en las calles de compra, no es como aquí uno está encerrado. Tu país, hasta miedo. Ese día yo cargaba un hambre terrible. No pesaba ni unos 55 kilos mojado, imagínense. Cómo me puso de hermoso el Señor ahora. ¿Sabe que el Señor lo pone hermoso a uno? Dile que está a su lado, el Señor te ha puesto hermoso, dígale. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo tengo un Dios que renueva al ser humano. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, levantarán las alas como las águilas. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Me metí a un restaurante, di un plato con comida. Lo agarré y lo eché en un periódico. El velador que siempre nos estaba corriendo ahí de los portales, ahí enfrente del Zócalo de Puebla, precisamente al hermano Frankie, lo llevé a comer a ese restaurante donde me echaron a patadas. Cuando yo voy llegando a la puerta, me agarra del cabello y me pega una bofetada. Él andaba medio borracho y me pegó en la cara. Y me dijo, asqueroso, sucio, ¿cómo entras a este lugar? Apestas. Y cuando me arrastra hasta la puerta, me da un puntapié y me voy y caigo de boca en la acera. Y en la acera me da otras dos puntapiés y una señora que vendía cigarros y chicles corrió y se metió. Dijo, no, no, no le pegue, no ve que no se puede defender. Él no sabía quién yo había sido, por lógica, la condición mía ya, lo que quedaba de aquel orgulloso jefe guerrillero, solo era un recuerdo. Yo era una piltrafa humana. Como pude, me arrastré y me senté al borde de la banqueta. Comencé a jalar la comida que estaba en la acera. Quise echarme un bocado de comida a la boca, pero no pude. Tenía un nudo en la garganta. Tenía ganas de llorar y no podía. Comencé a maldecir la vida. Yo decía, ¿por qué nací? ¿Por qué vine a este mundo? Tenía un dolor en el alma. Tenía un dolor que taladraba lo más íntimo de mis entrañas. Pues desde niño sufrí. Yo nunca recibí una caricia, una palabra de amor. Hice tantas cosas malas porque yo no conocía lo que es el amor. Por eso yo amo a mi amado Jesús, al amor de mi vida, al que me enseñó a amar, al que me dio lo que hoy soy. Por eso viajo por todas las partes del mundo proclamando, ¿quién es el que cambia a los hombres? Jesucristo, el Rey de Gloria. Bendita sea la gloria del Señor. Pidiendo limosna regresé a Guatemala
Llegué a Guatemala muy enfermo. Hacía un poquito más de año y medio que yo había conocido a mi madre. Hoy regresaba ya no como guerrillero, sino como un vagabundo, peor que un homeless. Totalmente, mi pelo hasta los hombros, mi barba caía hasta el tórax. Amarillo, mis ojos parecían la yema. Cuando yo me miraba en un espejo, mi rostro lleno de pus, de llagas. Me fui hasta la zona 12 donde vivía la bruja, la que me había traído a este mundo. Llegué, toqué la puerta, nadie me abrió, moví la manecilla y estaba sin llave. Al mover la manecilla, introduzco la puerta. Aquella casa, aquella sala que yo había conocido pocos más de año y medio atrás, ya no habían imágenes de ningún tipo, la habían pintado, estaba bien arreglado, unos muebles. Y en la pared había un letrero que decía: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo jalé la puerta rápido. Y yo dije: ¿pero qué se hizo esta señora? Es de la propaganda de esos locos, de esos aleluyas. Me bajé las gradas y oí voces por el lado del comedor. Toqué la puerta del comedor y salió un niño que yo había visto cuando conocí a la señora. Y el niño dice: mamá, mira quién está aquí. Y sale aquella señora, pero ya no salió la ebria, la borracha. Salió una señora cambiada. Y cuando me ve, dice: hijito de mi alma, le he orado al Señor que cuidara tu vida. Corrió, me abrazó. Y cuando me vio en la condición que estaba, estalló en un llanto incontrolable. Me sentó en un banquito y comenzó a acariciar mi cabeza y a besarme. Yo sentía sus lágrimas y me decía: perdóname, hijo. Perdóname todo el daño que te hice. Perdóname por haberte abandonado. Perdóname por haberte dejado. Yo le dije: olvídese, señora. Muchos nacemos para perder y yo soy uno de ellos. Deme un trago, por favor. Tengo mucho frío, estoy vomitando sangre. Présteme 10 quetzales, algún día se los voy a pagar. El quetzal es la moneda de mi país. Ella me cambiaba la plática. Llegó el momento que me dijo: Eduardo, en esta casa ya no hay licor, ni hay dinero para drogas. Lo que tenemos es a Cristo Jesús. Y cuando ella me dijo ese nombre, yo me paré. Mire, era tanta la sarta de demonios que yo no tenía fuerzas muchas ni para pararme, pero me paré de un salto. Le dije: ¿cómo? No me diga que usted está con esos aleluyas. Si eso le sirven a los gringos, Dios no existe, señora. ¿Quién la engañó? Y me dijo: Eduardo, hace 6 meses me llevaron a la iglesia central del Príncipe de Paz. Y ahí conocí al hermano Chema. El hermano Chema oró por mí y se me fueron fuera todos los demonios de la brujería. Ahora soy libre. Hoy le sirvo al Dios Altísimo. ¡Aleluya! Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria al Señor. Yo le dije: ni que Chema, ni que nada. Esos pastores hay que hacer un corral y quemarlos vivos a todos. ¿Usted no sabe que ellos le sirven a los gringos? Ese librito que cargan esa gente es el que engaña a los ignorantes. Le dije: me voy. Agarré mi bolsita y comencé a caminar. Ella me quiso abrazar. Le dije: no me toque. Con los evangélicos ni a la esquina. Déjeme. Salí de su casa y aquella señora parada en la puerta con lágrimas dijo: Eduardo, hijo de mi alma, yo no me he de morir sin antes verte en un púlpito predicando a Jesucristo. Algún día te voy a ver servir al Dios Todopoderoso. Y yo me volteé y le dije: jamás, jamás. Yo soy intelectual,
A mí no me engañan. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Jesús es el Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Gloria al Señor. Yo recuerdo me fui esa noche, unas partes me llevaron de brujos y todo eso lo narro en la segunda fase de mi testimonio. Quiero llegar a mi conversión. Organicé una banda, me recuperé, estuve hospitalizado y una serie de detalles que no cabería el tiempo para narrarlos todos. Pero asaltando un banco caí prisionero, ya me recuperé del estado que estaba, papá me encontró y bueno, en la segunda parte de mi testimonio narro esos acontecimientos. Me llevaron a centro de brujería y cuántas cosas mi padre quiso hacer por cambiarme y por último terminamos siendo enemigos a muerte, como siempre fuimos enemigos. Pero asaltando un banco caí prisionero. A las 2:30 de la tarde estábamos asaltando el Banco del Agro que está en la séptima avenida 17 calle de la zona 1, en el corazón de la capital de mi país. Y ahí caí prisionero. Fui torturado salvajemente por la policía judicial. Murieron dos de mis compañeros. Durante 6 días me tuvieron en los sótanos. La tigrera le decían en Guatemala, donde metían los judiciales a torturar a los prisioneros. Y ahí me torturaron a muerte. Desfiguraron mi rostro, esta cicatriz que tengo aquí en el lado izquierdo, el tabique de la nariz, estaba deforme, de puntapiés, me colgaron, me quemaron. El famoso Tehuacán de México, las malas mañas también las tenían allá en Guatemala los judiciales. Los toques esos que de ahí los judiciales de México dan exactamente todas las malas costumbres. Las tenían los judiciales en Guatemala y todavía los tienen los sinvergüenzas esos. Yo recuerdo, hermanos, claro, mi captura fue conmocionó a la ciudad, salí en los periódicos, en los noticieros, fui llevado a la granja penal de Pavón. No podía caminar porque habían quemado con cigarrillos toda la planta de mis pies. Me habían hecho barbaridades. Llegué a la granja penal, me metieron en una bartolina, convulsionaba, vomitaba sangre, me salía sangre por los oídos, por la nariz. Y solo mi madre le dieron permiso de llegarme a ver. Cuando mi madre me vio en la condición que yo estaba, inclusive el enfermero de la prisión creía que yo no iba a vivir. Mamá, cuando me vio, comenzó a llorar. Y me dijo, Eduardo, Jesucristo, Él es la única respuesta. Ya no luches, ya no te hagas daño. Yo le dije, señora, si viene a verme a la prisión, venga como la gente decente. No me venga a hablar de esos aleluyas, por favor, los odio. Pero mi madre solo se sonreía. Madre, no discuta con su hijo. Él está en la promesa. Cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. No se ponga enojada con su hija, con su hijo. Déjelo. Cuando venga todo apaleado, es cuando le va a servir al Señor de verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay veces que usted le quiere ganar el tiempo a Dios. No, deje que Él experimente lo que es vivir fuera de Dios. Recuerdo, una vez me llevó un radio receptor mi madre, por eso yo bendigo la radio. Yo lo que hago con la emisora Radio Restauración, de donar mis derechos para que el material que se venda aquí en las librerías, como lo manejen el ministerio, es porque yo amo la radio, yo amo, bendigo la radio. Porque la radio, hermano, llega donde usted no llega. La radio traspasa, la radio es una gran herramienta, se lo digo porque yo sé que en la cárcel me están oyendo los presos ahora mismo. Mamá me dijo, mira aquí en la frecuencia de la radio se agarra cartones radiofónicos, un periodista que era izquierdista, hablaba mucho a favor de los guerrilleros y me conocía a mí, y él hizo varios editoriales radiales
para que el gobierno me presentara. El gobierno no me presentaba porque si me miraba la prensa, ¿cómo me había dejado la judicial? Y en esta parte se agarra Radio Vea, la voz evangélica de Guatemala. Yo le dije, usted no puede venir sin hablar de los aleluyas. ¿Tiene? Yo pensé que esa locura les daba por 6 meses. Pero cada vez usted está más loca. No me hable de los aleluyas, ese chema hasta en la sopa me aparece. Una mañana yo tenía una neuralgia. Iba a perder el ojo izquierdo, la infección estaba pudriéndose. Una infección terrible. El enfermero me examinó, me echó metafe y algunas cosas, pero me dijo, tenía que ver un especialista, vas a perder tu ojo. Porque necesitaba una suturación, necesitaba puntos y esta cicatriz, por eso todavía se me echa de ver, quedó, porque estaba totalmente abierta. Hasta después me curaron, me suturaron ahí. Esa mañana yo prendí el radio, yo quería que amaneciera, el dolor, el frío de esa prisión. Los que son de Guatemala saben por lo menos dónde queda ubicado esa prisión. Una montaña fría, fría ahí, es para martirizar a los prisioneros. Y el dolor, yo me sentaba, me paraba y prendí el radio. Dije, a ver si ya va a amanecer para ir a la enfermería, que me den unos mejorales. Pero al estar prendido el radio apareció una voz diciendo, ¡Amaneciendo con Cristo! Esta es la voz internacional del Príncipe de Paz. Y el que hablaba era Chema Muñoz. Y Chema decía, Jesucristo sana, Jesucristo cambia. Yo dije, a otro perro con ese hueso. ¿Qué tal? Ni qué Dios, ni qué nada. Y yo iba a cambiar la frecuencia, pero me quedé oyendo. Dije, a ver cómo le lavan el cerebro. Yo nunca permití que nadie me presicase. Cuando las hermanitas me regalaban esos, los trataditos, los folletitos, los agarraba, decía, viejas, busquen oficio, deben estar engañando al pueblo. Ese día, Chema dijo, voy a orar por su dolor, por su enfermedad. Que Dios va a hacer un milagro. Dije, ahora te voy a agarrar una mentira sin vergüenza. Estafador, ¿cómo le lavaste el cerebro a esa señora? Y cuando él comenzó a orar, yo me puse la mano izquierda sobre el ojo y una sobre el radio, burlándome. Yo no creía ni en la luz eléctrica. Yo era un materialista. Y cuando aquel hombre comenzó a orar, yo sentí como que una mano caliente se ponía sobre mi ojo herido. Ahí estaba la mano de mi amado, del que me amó, del que no le importaba mi odio, del que no le importaba cuán malo yo era. Ahí estaba la mano del que derramó hasta la última de las gotas de su sangre, que en el Calvario pensó en mí, aunque yo escupía su nombre, insultaba su existencia. Era más grande su amor y es más grande su amor que cualquier odio humano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Para concluir, no quise creer que era Dios. No me notificaron. Yo debería estar preso todavía, que iba a pasar 30 años en la prisión, incomultables. El abogado de oficio que me puso mi papá no quiso saber. Mi papá le dijo a mamá que se muere ese perro en la cárcel. Regalo para un cajón si se muere. ¿Para qué lo quieres en la calle? Que siga robando, asaltando, matando, secuestrando. Déjalo ahí que se pudra. Ese día yo vendía marihuana. Un sargento de la Guardia Penal nos proveía a los sectores marihuana. Y agarrábamos nuestra cuota y lo demás lo vendíamos. O le agregábamos hoja de rábano para venderle a los incautos. Le estoy dando algunos tips. Señor, reprenda al diablo a los drogadictos.
Ese día yo dije, me voy a quitar la vida. Venía premeditando cómo quitarme la vida. Y un día, cuando íbamos a traer, le llaman el rancho a la comida en la cárcel. Cuando íbamos a traer el rancho, encontré un lazo escondido bajo unos sacos de harina. Me lo metí y dije, para algo me va a servir. Pues lo escondí bien y dije, me voy a quitar la vida. Vargas Vila había escrito, un escritor colombiano dijo que si la vida era un martirio, el suicidio era un deber. Pues ese día, él lo dijo, pero nunca lo hizo. Así engañan a la gente. El diablo tiene una sutileza, el Señor lo reprenda. Lo bueno que Jesús es vida y es vida en abundancia. Yo recuerdo, hermanos, para terminar, subí a mi celda, saqué todo lo que tenía. Ahí yo tenía un muchacho que era un ayudante mío, que era encargado del sector. Y lo mandé al triángulo, le dije, mira, vete al triángulo, me traes esto y esto, un lugar donde se vendía mucha marihuana ahí dentro del centro penal. La idea que yo venía es que nadie me interrumpiera cuando me ahorcara. Se fue el muchacho, yo saqué, busqué el papel cebolla. Yo no sabía que él en el folder que llevaba se llevó todo el papel. Me puse bien enojado. Yo dije, pero ¿cómo se pudo llevar el papel? Yo quería fumarme el guato de marihuana que tenía ahí y que me cobre el sargento en el otro mundo, si es que hay otro mundo. Y me enojé tanto y comencé a maldecir al muchacho porque yo lo mandé a hacer otra cosa y él se había llevado donde yo guardaba el papel recortado. Me senté en el borde de la cama, de la plancha de cemento que me servía de cama. Agarré una bolsa plástica que estaba con ropa limpia, que mi mamá me había lavado en la casa, en su casa. Me la tiré para atrás como una almohada, pero cuando yo me recuesto para atrás, sentí que algo duro molestó mi cabeza. Me senté, abrí la bolsita. Adentro había un libro negro viejecito llamado la Santa Biblia. Cuando yo vi el libro, lo agarré y lo estrellé. Dije, está loca esa señora, me sigue fastidiando con esa cosa de los aleluyas. Me volví a sentar a esperar que viniera el muchacho y luego volver a matarlo. Yo dije, lo más para ahorcarme son 5 minutos. Antes del conteo, a las 4:30, 5 nos contaban, nos encerraban y nos abrían hasta las 6 de la mañana otro día las puertas de los sectores. En ese momento yo miro hacia el suelo y veo el librito, el aire que entraba por la reja, lo movía las páginas, fui y lo recogí. Y cuando lo recogí dije, pero si esto es perfecto para lo que yo necesito. Hermano, ahí pasó el más grande milagro que yo pudiese experimentar como cristiano. Porque un ateo es alguien que no cree en Dios. Cuando yo voy a arrancar la página de ese libro para echar la marihuana, forjar mi cigarro, quemarme y luego ahorcarme, cuando yo voy a arrancar la página, comencé a temblar, literalmente. Me dio un temblor en todo el cuerpo, pero un temblor literal. Sentí que la presión sanguínea se me subió. Comencé a sentir falta de oxígeno. Yo creo que yo viví la experiencia de un suicidio, pero creo que Dios permitió que yo viviese esa sensación, porque siento que el aire se me está yendo. Tiro la marihuana por un lado y lo único que se me ocurrió gritar fue, Dios de los aleluyas. Si es cierto que existes, si es cierto que tú das paz, si es cierto que ayudas a los angustiados, ayúdame. Ya no puedo más, estoy cansado, ya no puedo. Sentí una descarga eléctrica que entró por mi cabeza, por mi mollera, por la planta. Corrió toda una electricidad, pero un fuego llegó a la planta de los pies y subí un calor, pero algo sobrenatural. Comencé a llorar, comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Las lágrimas que no había derramado de este niño. Aleluya.
Y lo más impresionante, caí de rodillas. De la cama se me doblaron las rodillas. Y yo sentí los pasos vivos. Aún en este recinto nadie creyese en Dios. Yo tengo pruebas evidentes, reales. Yo vi a Jesús. Cuando llegas, oí sus pasos y siento su abrazo tierno. Siento esos brazos fuertes, ese calor. Ahí tuve mi encuentro personal con el Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Yo le voy a pedir al hermano del piano que pase. Hemos hablado hora y media y se nos fue volando. Alabado sea el Señor. ¿Sabe una cosa? Yo escribí mucha poesía revolucionaria. Yo me gané muchos certámenes literarios de declamación. De hecho, en Houston varias emisoras seculares se han acercado porque han escuchado algunos spots cristianos que yo hago para algunas emisoras, porque soy un orador profesional. Me dice, venga a trabajar con la radio secular. Dije, no, yo tengo un pacto con Dios. Si no acepté que me propusieron hace 2 años atrás ser candidato a diputado por el distrito o el pueblo donde yo vengo en Guatemala, el partido que gobierna actualmente me ofrecieron. Me dijeron, doctor, usted gana. Digo, no. ¿Usted cree que yo voy a dejar el púlpito para andar detrás de los políticos sinvergüenzas? Señor, reprenda al diablo. Yo fui llamado. Dice la Biblia que el que enseña justicia a la multitud es como estrella perpetua eternidad. Yo quiero que usted escuche, mi amigo, este poema. Es el poema de mi vida. He escrito muchos, una cantidad. He grabado muchos casetes, poemas. Pero este poema refleja mi vida. Yo lo titulé hace tantos años, 28 años atrás, quizás 29, tengo 29 de convertido. Ese poema lo titulé Búsqueda Angustiosa. Le han hecho música y ha viajado por el mundo entero, porque ha sido un canto y un llanto del alma. Es posible que sea la búsqueda angustiosa que usted tenga esta noche. Escuche este poema y medite en él. El poema dice así. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, cabalgo en el corcel del tiempo, llevando en ancas plenidunios errantes de tristeza y de soledad. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, así como el gorrión liba la flor y el borracho liba la copa, yo he libado el cáliz amargo del dolor. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, he escuchado a la gente decir que habitas en imágenes. Otros dicen que habitas en el hombre y en la naturaleza. Sin embargo, yo en ningún lugar te encuentro. ¿A dónde estás, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, en las catacumbas del silencio quieto, de mi augusta soledad callada,
Muchas veces he tratado de encender el incensario de la fe, pero los vientos gélidos de mi amargura me lo apagan. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa. Señor, ¿o es que no existes? 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 O yo miserablemente he estado ciego y nunca te he podido ver. Mas hoy puedo gritar: te veo y no estoy ciego, porque con la luz bendita de tu evangelio mis ojos abriste, porque soy la veleta que Cristo movió, porque soy la veleta que Cristo movió, rescatóme. Rescatóme del naufragio del tormento, mi vida pecadora, por su gracia, ya Cristo cambió. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Señor, toca los corazones que tengan que ser tocados esta noche. Yo quiero ofrecer una oración muy especial por las personas que están entre nosotros. Aquellas personas, amigas nuestras, no tengo tiempo, el tiempo se nos fue, pero no lo hemos desperdiciado, lo hemos aprovechado en la presencia de Dios. ¿Cuántos de los visitantes que están con nosotros? Quizás usted no ha llevado una vida de tanto mal como yo, pero ha vivido solo y triste. Quizá le ha faltado la ternura y el amor de Dios. Levánteme su mano en alto, yo voy a orar por usted esta noche. Todos aquellos que quieran que ore por su vida, levánteme su mano. Si nos está aquí visitando y si necesita esa ternura de Dios, salga de su lugar y párese aquí conmigo. Esto lo vamos a hacer no más de 2 o 3 minutos. Pase, por favor. Párese aquí conmigo. Me los colocan, por favor, hermanos. Nadie lo ama como Dios. La ternura de Dios es única. Solo Dios sana el alma herida. Párese aquí conmigo, por favor. Hermano, si trajiste un invitado, pásalo al frente. Dile: vamos, yo voy contigo. Esto es lo que tú necesitabas. Esto es lo que has necesitado siempre. No has podido dejar la borrachera, la droga. Ven. Estás a punto de perder tu hogar. Todo lo que ganas. Yo sé que estamos por el radio. Llámanos. Que estás recibiendo a Jesús por el radio. Pasa rapidito. Nada más tengo para esto 30 segundos. Para esto tengo 30 segundos. Yo me voy de madrugada, tengo que estar mañana en la noche en México. Tengo 30 segundos para orar por ti. Tengo 30 segundos. Tengo 30 segundos. Pasa al altar y dile a Dios: aquí está mi corazón dolido. Está mi corazón lastimado. Este corazón
falto de amor. Quizás tus padres se separaron cuando eras un niño. Quizás creciste en un hogar que no había ternura. Y por eso te has endurecido. Y ahora que eres un adulto, posiblemente hasta un padre de familia o una madre, actúas con dureza con tus hijos, como queriéndote en el subconsciente de tu mente desquitarte de lo que tú viviste. Tengo nada más 10 segundos, tengo 9, tengo 8, tengo 7, tengo 6, tengo 5 segundos para orar por ti. Tráele tu corazón a Dios. Dile a Dios que Él se amara. Fíjate que vas a sentir algo bien bonito en tu corazón. Yo lo sentí en la cárcel. Cuando tú escuchas la segunda parte de mi testimonio, te das cuenta inclusive cómo Dios me sacó de la prisión. Cómo fue ese milagro. Que todavía las leyes no lo entendían, pero era un plan divino. Dios me devolvió lo que el enemigo me robó. Me dio una familia. Me los dio a todos mis hermanos en Cristo. Me dio pastores amigos como el hermano Gómez y miles de pastores en el mundo que conozco. Amigos entrañables. Nada más tengo 3 segundos, no me queda más tiempo. Esto no es de pensarlo, esto es de actuar. Si lo piensas, el diablo te gana la batalla, te dice el diablo, hazlo mañana, como quiera. Todavía andas medio crudo, mejor arréglate. Eso es mientras te lleva, mientras te mata. Ven así como estás, cansado, herido. 1 segundo, no me queda más. 1 segundo. 1 segundo. Muy bien, todos los que están conmigo, levanten sus manos, por favor. Esta es una forma de gratitud, de recibir y de adoración. Y dígale a Jesús, dígale con sus labios, Señor, dígaselo, Señor, aquí estoy en tu presencia, agradeciéndote, Señor, el haber dado tu vida por mí en la cruz del Calvario. Señor, te traigo este corazón que ha sido herido, maltratado, que he tenido odio, amargura y rencor, pero que hoy lo traigo a tu presencia. Recíbelo, Jesús, tal como estoy. Recíbeme tal como estoy. En esta noche, públicamente, yo te abro mi corazón y digo, Señor, te acepto incondicionalmente como mi Dios y mi Salvador. Que esta misma noche mi nombre esté anotado en el cielo. En este mismo instante mi nombre se inscribe en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Oremos por ellos, iglesia. Estira tu mano hacia el frente. Padre, mira las lágrimas. Aquí hay madres, aquí hay hombres que están llorando. Hombres que quizás de niño les dijeron que no se debería de llorar. Hombres que quizás fueron golpeados, se les dijo no llores porque los hombres no lloran. Hombres que han sido golpeados, mujeres que han sido lastimadas. Madres de familia que lloran por el hijo que se le fue del hogar, por el hijo que está en el vicio, por el hijo que está en la penitencia, por el hijo que está atado a la droga. Hoy Jesús, yo presento estas vidas. Nunca más volverán atrás. Los ligo al cuerpo de Cristo, los ligo al cuerpo eterno del Dios Salvador. Que ellos esta noche sean nueva criatura. Que ellos esta noche, Señor amado, sean gente diferente por el sacrificio del Calvario. Gracias, Señor.
Dele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Muy bien, todos los que pasaron por vez primera o se están reconciliando, van a pasar a este extremo derecho. Pase a este extremo derecho, todos por favor hacia allá, hacia este extremo, todos hacia allá por favor. Amén, todos hacia allá. Mientras pasan las personas que hemos traído, queremos anunciarle a los hermanos que no vinieron ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni vinieron el domingo en la mañana. Aquí está la historia de mi vida, de los secuestros, de la guerra, predicado en Chiapas. Yo fui a buscar a Marcos especialmente. ¿Quiere llevarse usted el testimonio de Chiapas? Así, pero estábamos en un auditorio inmenso. Yo fui a buscar a Marcos. Solo nos quedan 5 videos de estos. Van a estar allá a la salida. Eso está en vivo en Chiapas. El mensaje de anoche, la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué se cayeron? ¿Quién es posiblemente el futuro presidente John Kerry? Hablé un poquito anoche de eso. No más culpables, rompiendo la maldición de la pobreza. Si usted se lleva 4 videos, paga $60 y le regalamos 4 cassettes. Ahí está mi testimonio, parte 1, parte 2. ¿Y cuándo te vas a morir? Este tema es un tema que ha impactado a la gente y las maldiciones. Está otro, el compromiso del matrimonio. Y esto es lo que tenemos. Y solo tenemos para unas 4 personas. Si usted se lleva solo un video, lo puede comprar. Pero si se lleva el paquete, le regalamos todo este material por $60. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer algo. El centro de rehabilitación, como todos lo sabemos, el pastor lo anunció en la mañana. Pasaron una prueba, pero las pruebas son para hacernos grandes en la presencia de Dios. Amén. Las pruebas nos hacen fuertes en la presencia de Dios. No hay prueba que avergüence. La prueba produce victoria. Entonces, descendió del cielo.